parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strum that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single thing. Lo que vas a recibir, o sea, tú en el packaging te viene así. Con las dos poteras, obviamente, y vas a tener otra cola de un color random. Y luego estos son insert, el señor es Flati. Lo que hacemos toda la puta vida de pegar las pegatinas de tal. Ahí dentro. Las pegatinas es un gramo con tres y un gramo con tres. Con un gramo con tres es low flatting. Con un gramo con tres y un gramo con tres es low sinking. Y luego puta la madre. Potera, tú cuando tengas la potera, espérate que tengo. Espérale. Tú si te fijas la potera, cuando tú lo tienes puesto, exacto. Así, ya lo sacas. Y te lo voy a guardar porque no es pegado. Es un insert, tío. O sea, es insert. Y con la de atrás. ¿Y no se pierde? Exactamente igual. ¿La sale volando? Al lance no. Al lance no. Va clavado. ¿Y a los bastos como yo? No. Si es que no lo sacas tú con la uña. No, o sea, no. La única manera de sacarlo es. Blinky. Va encajado, ¿no? Claro. No le metas otra potera por otro lado porque no entra. No le se la metas por aquí, va encajado. Va encajado, va al milímetro. Al igual que hay muchos proyectos, tenemos aquí a Robs, tenemos a Radar Bike. Esto es un señor hecho por chavales aquí en Extremadura, en Cataluña. Esto es algo hecho con cariño, hecho con gente que lleva testando mucho tiempo con estos señuelos. Sobre todo con el objetivo de que todo el mundo pesque, de que lo coja un niño de 14 años y quiera una recogida continua, va a pescar y va a sacar peces. Si lo coge el más pro de los pro, que es el más friki y quiere darle mito, que es de manivela, lo va a tener. Realmente, como decía Robert, es un señuelo muy polivalente, es un señuelo que nosotros cuando lo tenemos en el agua podemos cambiar una recogida lenta, una recogida rápida, hacer paradas largas, hacer jet. O sea, es un señuelo muy, muy polivalente. Cuanto al precio ya lo veréis, también es un precio bastante competitivo para lo que es el mercado español. Hay veces que nos centramos un poco en lo que hay fuera y realmente no son conscientes del poder adquisitivo que puede haber en España. Entonces creo que es un señuelo que también en esa parte va a barrer bastante. Sin más, yo no soy un dandy de estos, espero no enganchar a alguno de estos, pero bueno, que lo veáis simplemente. Sí, hacemos una recogida continua, que ya tenemos esta flatting, ¿vale? Como ha dicho Robert. ¿Eh? Y como nada de bien, me quiero cabeza. Ten cuidado que clavo a la primera. No te preocupes. Como ha dicho Robert, ahora mismo este señor, si le veis, no lleva ninguno de los insert por debajo, ¿vale? Está totalmente flatting. No es un paseante, ¿vale? Lo vais a ver simplemente. Nosotros el señuelo va a estar flatting. Un flatting además lento, o sea, realmente al pez no le va a espantar un rrrr para arriba echando este, no es un crack, ¿vale? Es un señuelo que a poca recogida, una recogida súper lenta, es una recogida muy, 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 muy natural, o sea, realmente creo que el pez, cuando a veces lo dejamos parado, se pone a ver, hostia, verá las poteras, hostia, verá el bajo, o sea, lo que tenemos que contrarrestar es un movimiento natural con eso. Entonces, este señuelo, realmente, despacito, la superficie, despacito. Que le queremos dar más caña, le podemos dar más caña. El señor lo va a ir bajando poquito a poco, ¿vale? Pero sigue siendo flat. Nosotros le damos dos jets, nos baja, nos baja, nos baja. La subida lenta, natural, se queda casi suspending. O sea, eso es la clave de una parada para un swimman, para que no desconfíe el pez. Que no sea un movimiento muy, 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 muy. ¿Al revés? Me parece Vegeta. Vaya bien, vale. Ahora sí, ya. Yeah. Bueno, entonces, simplemente, ¿vale? Vamos a simular a alguien que acaba de empezar a pescar con swimbait, hace un lance largo, ¿vale? Ve que el swimbait sube otra vez a la superficie para hacer una recogida contigo, ¿vale? Con esto no vale para sacar peces ya, ¿vale? Esto es muy simple y vuelve a subir. Que soy un poco más sobre los peces, dar un poco más a la acción, yo le puedo dar siempre caña, siempre, siempre. ¿Vale? O sea, realmente podemos con eso abarcar toda la actividad de pesca del día. Y luego, pues, obviamente, cada cual juega como quiere. Que le doy jet y le quiero parar lento. Que le doy jet y le quiero parar lento. O sea, es un señor que realmente es muy, muy, muy natural. Y como digo, muy polivalente. Ahora montamos el semana que nos enseñamos cómo quedaría también con uno con 10 gramos, que es uno de los insert, ¿vale? Se quedaría totalmente suspendido, no flat, y de hecho. Y luego le meteremos dos.
En total sería 2,20 gramos, y con 2,20 gramos ya tiene un euro sí que es súper, súper espacio, muy, muy natural. Entonces, bueno, entonces, esto es lo que nosotros hemos diseñado, pensando en nosotros y pensando simplemente en todos vosotros, ¿vale? O sea, que en julio lo, posiblemente lo tengamos ya en España y esperemos que os haya gustado y que tengamos un buen reconocimiento. Yo quiero uno. Artistic, how you wanna strip that away so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake. But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon.